Muy buenos días, mis amados hermanos. Que la gracia y la paz del Señor continúe sobreabundando en el corazón de cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor. El Señor nos permite reunirnos por medio de esta vía para nosotros bendecir su nombre. Qué hermoso es cantar a Él. Qué hermoso es pensar en todo lo que por amor ha sido hecho por nosotros. Qué hermoso es pensar en la esperanza que nosotros tenemos. Y nosotros alabamos y bendecimos el nombre de Dios en esta mañana. Yo quisiera invitarles para que vayamos a la palabra del Señor. Y vamos a leer en el Evangelio según San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 25 y hasta el 34. Mateo 6, 25 al 34. Dice la palabra del Señor. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis nosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Pero os digo, versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias, oh Señor, por tu palabra. Y gracias por cada exhortación, por cada mandato que tú nos das en ella. Y esto busca glorificar la gloria de tu carácter, pero también bendecir, oh Señor, nuestros corazones y nuestras vidas. Señor, queremos pedirte que tú nos muestres y nos hables por medio de ella y que nosotros tengamos corazones sensibles para escuchar tu voz. Así que, Señor, pon gracia en los labios de tu Hijo y permítenos en esta mañana ser consolados y confortados por tu revelación. Nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un proverbio judío expresa lo siguiente: los gusanos te comen cuando estás muerto, pero las preocupaciones te comen cuando estás vivo. Los gusanos pueden comerte cuando tú estás muerto. Sin embargo, las preocupaciones se encargan de hacerlo cuando todavía tú estás vivo. Uno de los males más nocivos y destructivos para los seres humanos es el afán y la ansiedad. Y ciertamente, por el momento histórico que nosotros estamos atravesando a causa de la pandemia, estamos viviendo en tiempo de gran frustración, de gran preocupación y gran ansiedad. Hace 2 meses, la Organización de las Naciones Unidas publicó que el impacto de esta pandemia del COVID-19 en la salud mental es extremadamente preocupante. La semana antepasada leía en el Diario Libre
que Carissa Etienne, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en una conferencia virtual, ella declaró que la pandemia del COVID-19 ha provocado una crisis de salud mental en nuestra región a una escala nunca antes vista. Ella dice, se trata de una tormenta perfecta en todos los países, ya que vemos necesidades cada vez mayores y recursos cada vez menores para abordarla. Ciertamente, la preocupación, la ansiedad ha crecido a niveles extraordinarios. Y esta pandemia del COVID-19 puede ser una epidemia física visible por todos. Sin embargo, la preocupación angustiosa es una epidemia silenciosa que está causando muchos males al corazón de todos, incluyendo al corazón de muchos hijos de Dios. Y es pensando en todo esto que nosotros quisiéramos meditar, aunque de manera breve, en esta porción de la palabra que nosotros consideramos, leímos al principio, Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Este es un texto de los más confortantes y consoladores de la palabra de Dios. Es un texto muy conocido, pero a mí me parece que puede ser que sea uno de los textos menos aplicados. Es un texto donde el mismo Señor Jesucristo nos ofrece lo que es una receta celestial que nos ayudará a luchar contra el afán y la ansiedad. Y déjenme expresarle que yo estoy seguro que si nosotros comprendemos correctamente la enseñanza de ese texto, si nosotros entendemos lo que dice y lo llevamos al campo de la práctica, nuestras vidas serán bendecidas de una manera superlativa. Puede llevarnos a separarnos de ese engaño a las cosas de este mundo que nos permiten apartar nuestras miradas de Dios y nos puede encaminar a vivir el resto de nuestros días con una actitud adecuada, la actitud de todos aquellos que son hijos de Dios y que han de vivir su vida centrada en Él, confiando en Él y para sus propósitos. Así que vamos a considerar este texto. Para nosotros ubicar este texto en su contexto, debemos decir que el mismo forma parte de lo que es el más extenso y famoso sermón que las Escrituras registran por parte de nuestro Señor Jesucristo. Es parte del famoso Sermón del Monte. Y en la sección anterior, el Señor ha venido destacando la imposibilidad de servir a dos señores, la imposibilidad de servir al Dios dinero y al Dios de los cielos. Él dice, eso es imposible, no se puede servir a dos señores. Y Él añade, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y Él lo que está diciendo es, poner tu corazón en las cosas materiales y apartarlo de la confianza en Dios, no puede ser compatible. Así como no son compatibles el maestro Mamón, el Dios dinero y el maestro Jesús. Y es así como inicia esta frase diciendo, por tanto yo les digo, no se afanen. Y miren mis hermanos, lo primero que yo quiero que nosotros observemos es que el Señor Jesucristo está dando un mandato, una orden, un mandamiento. Él le va a decir a sus discípulos, no se afanen. Y es una expresión que va a aparecer tres veces en estos versículos. Versículo 25, no se afanen por su vida. Versículo 31, no se afanen, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Versículo 34, así que no se afanen por el día de mañana. El corazón, la esencia de lo que el Señor Jesucristo va a transmitir acá es, no se afanen, no dejen que sus corazones se llenen de esa preocupación angustiosa que lo turba. Y Él de una manera excelente, como es el maestro por excelencia,
va a dar este mandato y lo va a ilustrar, lo va a aclarar, lo va a argumentar con las razones y la gracia que solo Él, como el Maestro por excelencia, posee. Es importante destacar que ese término de afán, afanarse, viene o lleva la connotación de una preocupación excesiva. Es una preocupación que roba la tranquilidad mental. Una preocupación que lleva a la turbación y a la angustia. La ansiedad es un sentimiento abrumador que surge de una combinación de preocupación, de pavor y de miedo. Y es la misma palabra, el mismo término que el Señor utiliza en Lucas capítulo 10, 41, cuando le dice a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada. Así que el Señor va a prohibir que nosotros estemos llenos de esa preocupación excesiva. Dice William Barclay, hablando de la preocupación, que la preocupación desgasta la mente y desgasta también el cuerpo con ella. La preocupación afecta el juicio de un hombre, disminuye su capacidad para decidir, lo vuelve progresivamente incapaz de lidiar con la vida. No permite que el hombre dé lo mejor de sí en cada situación, no puede dar más. Y no le permite descansar en Dios. Es por eso que el Señor Jesucristo va a declarar una y otra vez, tres veces: no se afanen. Y luego de Él dar este mandato, este mandamiento, Él va a dar tres razones, por lo menos digo yo, por las cuales nosotros, o en aquel caso los discípulos, que puede ser aplicado a nosotros, no debemos ser presas del afán y de la ansiedad. La primera razón que nosotros podemos ver en nuestro texto es que la preocupación y la ansiedad son incompatibles con el tierno y cuidado y diligente cuidado de nuestro Padre Celestial. Observen nuevamente el versículo 25. El Señor dice: no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer, qué han de beber, ni por vuestro cuerpo, qué han de vestir. Y Él pregunta, de manera argumentativa: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En otras palabras, el Señor Jesucristo quiere llevar a los suyos a pensar, a reflexionar en que si Dios diseñó esta maravillosa y compleja máquina humana que nosotros llamamos cuerpo humano, Él no va a hacer lo demás. Si Dios nos da la vida, ¿no podrá entonces darnos lo necesario para la vida? Piense por un momento en que usted conoce a un gran diseñador y constructor de automóviles, un genio, una persona que ha sido capaz de estructurar, de diseñar, de construir un auto fantástico, un auto con la tecnología de punta, la más moderna tecnología. Y yo le pregunto, ¿dudaría usted que ahora este diseñador y constructor sería incapaz de ponerle gasolina al auto? ¿Que él no sabe dónde está la compuerta para echarle combustible al mismo? No, mis hermanos. El Señor Jesucristo está diciendo: si Dios es el creador y dador de la vida, si Él es el diseñador de nuestro cuerpo, ¿acaso? No, entonces, ¿no puede Él hacer lo necesario para suplir y proveer y cuidar para vuestro cuerpo? Y es en ese contexto en donde Él ha de dar tres ilustraciones que nos hablan del cuidado de Dios sobre toda la creación y que podemos aplicarlo al cuidado de Dios sobre nosotros. La primera ilustración, versículo 26, Él le dice: mirad, considerad, presten atención. Mirad las aves del cielo, no siembran, no siegan, no recogen en granero. Ellas no están pendientes de ese proceso. Y sin embargo, ¿qué pasa? Él dice: vuestro Padre Celestial las alimenta. Y Él pregunta: ¿no valéis
vosotros mucho más que ellas? Miren, el Señor empieza a utilizar un argumento de mayor a menor. Las aves del cielo, ellas no viven con este sistema o este nivel de preocupación y angustia porque saben que Dios les alimenta. No hay psiquiatra para pájaros. Los pájaros no tienen necesidad de ansiolíticos. Ellos no utilizan antidepresivos. Ellos viven confiados bajo el cuidado del Creador. No viven con esa angustiosa preocupación acerca del futuro. Elizabeth Cheney escribió un poema titulado Oído en un muerto. Y básicamente, aunque se pierde mucho la traducción al español, narra la siguiente escena. Un petirrojo le pregunta al gorrión: oye, me gustaría saber por qué los seres humanos están tan ansiosos. ¿Por qué están llenos de tanta angustia y preocupaciones? Y el gorrión le responde al petirrojo: amigo, yo creo que debe ser porque no tienen un Padre Celestial que se preocupa como se preocupa por ti y por mí. Mis amados hermanos, esta historia puede decir que estos pájaros tienen un Padre que se preocupa por ellos. Pero miren qué interesante que el mismo Señor Jesucristo dice que Dios no es el Padre de las aves. Él es el Creador de las aves. Él es vuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre. Él como Creador alimenta su creación. Y lo que el Señor Jesucristo quiere llevarles a pensar, a reflexionar, es que si el Padre Celestial, nuestro Padre, hace eso por cuidar a las aves, ¿cuánto no hará por nosotros que somos mucho más valiosos para Él? Tú y yo somos el objeto de amor del Padre. Tú y yo somos la posesión valiosa, inigualable del Hijo. Esa por el cual Él estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario, entregado por el Padre. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8. Aquel que no escatimó el entregar aún a su propio Hijo por nosotros, porque somos valiosos para Él, porque nos ama. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, es importante que nosotros tengamos bien presente que nosotros somos de gran valor para el Padre y que Él cuida de nosotros. No debemos ser presa del afán y la ansiedad. Y yo creo que es justo nosotros poder aclarar en este punto que este mandato del Señor no es un llamado a la pereza o a la holgazanería. Nosotros no debemos sentarnos a esperar que todo llegue. Aún las aves del cielo, los pájaros del campo, son alimentados por el Creador, pero ellos no se sientan en una rama esperando que Dios se las entregue. Ellos utilizan las formas más creativas y asombrosas para recolectar la comida. La buscan de manera diligente, constante y continua. Hacen todo porque Dios ha proporcionado lo que ellos necesitan, pero ellos deben trabajar para adquirirlo. Así que el Señor pone esta primera ilustración, pero una segunda ilustración en el versículo 27. ¿Quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y esta es una palabra o una expresión que muchos argumentan que puede significar duración de la vida. Si esto es así, entonces nosotros debemos interpretar que ¿quién, por más que se afane, puede añadirle a su vida un día de existencia? Y lo que nos está diciendo es acerca de la inutilidad, la futilidad de nosotros vivir en esa ansiedad inútil e improductiva. Estamos viviendo en una era en donde se promueve mucho el ejercicio, las dietas, y esto es válido.
todo con el sentido, la razón de nosotros vivir aún más en esta tierra, y debemos hacerlo. Pero el Señor Jesucristo está diciendo que aún todo esto está en las manos de Dios. Mi hermano, por mucho que tú y yo nos afanemos, es Dios quien tiene control de nuestras vidas. Una tercera ilustración es la ilustración de los lirios del campo. Versículo 28. Por el vestido. ¿Por qué se afanan? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, no hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, versículo 29, con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ahora el Señor va a llevarlo al campo de la flora. Había hablado de los aves, quizás los animales. Había hablado del control de la vida. Pero también habla ahora quizás de la flora. Y aquí estas flores que aparecen, los lirios del campo, no son los lirios que nosotros hoy vemos en las floristerías, flores hermosas. Aquellas también eran hermosas, pero eran flores silvestres. Y lo que el Señor Jesucristo está diciendo, ustedes están tan preocupados, pueden preocuparse mucho por cómo se visten. Sin embargo, observen cómo las flores silvestres son bien vestidas. ¿Por quién? Por Dios. Él dice, ni aún Salomón, que era el representante más alto de la grandeza terrenal en el pensamiento judío, él dice, ni aún Salomón se vistió como uno de ellos. Fue superado por el lirio del campo. Todo lo que el Señor quiere llevar a los suyos a pensar es que Dios, el creador y sustentador de todo cuanto existe, Él es quien tiene control de toda la situación, de toda su creación. Él controla la naturaleza en cuanto a los animales, las aves. Él controla nuestra existencia. Él controla aún las plantas, los árboles, las flores. Todo está en sus manos. Y si Él tiene control, si Él dirige, si Él reina y lo hace de una manera excelente sobre todas las cosas, ¿no tendrá control, no tendrá cuidado de nosotros? Dice el versículo 30, si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está viva y mañana es echada al fuego, al horno, ¿no hará con vosotros mucho más, hombres de poca fe? Note que aquí el Señor Jesucristo ahora está diciendo cuál es la raíz de la ansiedad y del afán. ¿Saben cuál es? La incredulidad. Hermanos, la incredulidad es un pecado. Es un pecado porque es falta de fe en Dios. Es la falta, la base de la ansiedad es la falta de confianza en Dios. Esa ansiedad está relacionada con la falta de fe. Esa ansiedad que reemplaza la confianza en Dios por la duda, que reemplaza la seguridad que podemos tener en Él por la incertidumbre de los problemas. Esa ansiedad que se deja dominar por las circunstancias y no por el Dios que tiene control de las circunstancias. Es por eso que esto es un pecado. Y el Señor Jesucristo está diciendo, no se afanen, no se llenen de esa preocupación ansiosa. Eso no les permite confiar en su Padre Celestial. No les permite entender su amor. No les deja ver el tierno cuidado que Él tiene sobre ustedes. No le permiten ver la incomparable grandeza de su poder. No les permite confiar en sus promesas. Eso es lo que hace la preocupación. Y el Señor Jesucristo le está diciendo, no se llenen de ansiedad. En primer lugar, porque esa preocupación, esa ansiedad, no les permite ver el cuidado providencial de Dios sobre sus vidas. Hermanos, nosotros podemos descansar en nuestro Dios. El salmista dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan.
Dios conoce nuestras necesidades y nosotros podemos depositarlas en Él. Pero un segundo argumento que el Señor va a utilizar es que la preocupación, esa ansiedad, es una característica que distingue no a los hijos de Dios, sino a aquellos que no le conocen. Versículo 31. Por tanto, no se afane nuevamente el mandato, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. El famoso predicador Carlos Spurgeon llamó a esto la trinidad del cuidado del mundo: la comida, la bebida, el vestido. Y dice el versículo 32, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, conoce que ustedes tienen necesidad de estas cosas. En otras palabras, aquellos que no tienen a Dios por Padre son los que viven afanados, preocupados, ansiosos y turbados por esas cosas, porque esas cosas son las que le dan seguridad. Esas son las cosas que pueden permitirle a ellos vivir tranquilo. En otras palabras, Cristo les está diciendo, el que tiene a Dios por Padre ahora depende de Él. Y Dios nunca falla. Solo el hombre mortal puede depender del dinero. Y el dinero siempre falla. Pero Dios es fiel. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros debemos llevar al campo de la práctica todo lo que sabemos de la teología. Debemos pensar correctamente. Somos hijos de Dios. Nuestro Dios está al cuidado de cada uno de los suyos. Y ninguno de nosotros será abandonado. Aunque nuestro padre, nuestra madre puedan dejarnos las relaciones más cercanas, con todo Jehová nos socorrerá. Él no nos abandonará. Dice John MacArthur, nosotros no podemos ser como el mundo. Los hijos del rey no se comportan como los mendigos del diablo. Y es vergonzoso cuando nosotros, como cristianos, que somos hijos del Dios que los cielos de los cielos no pueden contener, nos rebajamos a vivir con esa preocupación que viven aquellos que no tienen al Señor. Yo pregunto, ¿qué valor tiene nuestra religión si nosotros siempre vamos a estar viviendo angustiados, deprimidos, abrumados por las preocupaciones de este mundo? Eso es lo que hacen los que no tienen esperanza, los que no tienen a Dios por Padre. Hermano, no creemos que Dios se preocupa por nosotros, que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces nosotros podemos dejar el afán y la ansiedad a un lado. Y créame, hermano, no es fácil, pero nosotros debemos llevar al campo de la práctica lo que la Biblia nos revela y nos enseña de Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Es por eso que el Señor Jesucristo va a decir en el versículo 33... no se preocupen por esas cosas. Su preocupación o su afán debe ser otra cosa. ¿Cuál? Buscad primero el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. En medio de este pasaje de exhortaciones, de mandatos, de advertencia, de prohibiciones, ahora aparece esta maravillosa promesa. Busquen primeramente el reino de Dios. Todas las cosas serán añadidas. Hermanos, ¿es eso realmente lo que nosotros tenemos que hacer? Un remedio para nosotros vencer el afán y la preocupación es enfocarnos en las cosas eternas, en las cosas del cielo. Es vivir para las cosas que no son temporales, para las cosas que realmente valen. Para vivir para las cosas de nuestro Dios. Para no desperdiciar aún la vida. ¿Ven por qué yo les decía al principio que lo que tiene este pasaje puede bendecir nuestras vidas a un grado superlativo? Es que un texto como este, la obediencia al mismo, nos lleva a enfocarnos en las cosas que realmente valen.
Y no vamos a estar nosotros llenos de angustia y de preocupación, porque sabemos que Dios está controlando todas las cosas para su gloria y para nuestro bien. Pero hay una tercera y última razón que el Señor Jesucristo da. Versículo 34. Él dice: no se afanen por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Hermanos, es una necedad nosotros llenarnos de angustia, de preocupación por aquello que ni siquiera ha pasado. Dice Warren Wiersbe: preocuparse por el mañana no ayuda para el mañana, pero tampoco ayuda para el hoy. En todo caso, dice él, nos roba la efectividad para el día de hoy, lo cual también significa que seremos menos efectivos para el mañana. Alguien ha dicho que la persona promedio se encuentra crucificada en medio de dos ladrones: los lamentos de ayer por un lado y las preocupaciones del mañana. Y aunque es sabio, es importante planificar el futuro, lo cierto es que nosotros no debemos llenarnos de afán y de preocupación. No debemos permitir que el mañana robe las bendiciones de hoy. Y eso es lo que está diciendo este texto. Dale a tu entera vida, préstale atención a lo que Dios está haciendo en este momento. No te preocupes o angusties o llenes de excesiva preocupación por lo que puede o ha de suceder mañana. Dios nos ayudará a lidiar con esas cosas de mañana. Nosotros quizás deberíamos orar como Moisés en el Salmo 90. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Mis amados hermanos, no debemos llenarnos de turbación por las cosas que no han llegado. Yo sé que con todo el panorama que han pintado los economistas, todo lo que se dice en las noticias, que quizás no es el panorama más claro, que todo esto puede ser oscuro. Puede que sí, mi hermano, que la crisis económica pueda seguir, puede que sí. Que el desempleo siga aumentando, que el COVID siga tomando más, siga infectando y causando más muerte. Todo esto es cierto. Vamos a tener muchos más problemas, pero el Señor Jesucristo dice que nuestro Padre está con nosotros y que Él no nos dejará y que no debemos preocuparnos por esas cosas. Basta cada día su propio mal. Yo leía de alguien que decía que muchas veces caemos en la preocupación y la ansiedad por lo siguiente. Y en un estudio que él realizó dice 40% de las cosas que nunca sucederán. Es decir, las personas se llenan de ansiedad, una persona promedio, por 40% de las cosas que nunca sucederán. 30% de las cosas del pasado que no se pueden cambiar. 12% de las cosas, de las críticas de otros, que son en su mayoría falsas. Un 10% sobre la salud, una salud que empeora con el estrés. Y un 8% solamente sobre los problemas reales que enfrentarán. Mis amados, los problemas de mañana debemos dejarlo para el mañana. Dios nos dará fuerza para los problemas del mañana. El trabajo del mañana, dejémoslos al tiempo de mañana. Dios va a proveer la gracia para el mañana. Alguien decía que la preocupación y el afán, la ansiedad, son los intereses que se pagan por adelantado, por problemas que ni siquiera ocurren. Y una vez que la ansiedad llega, créame, no nos ha de vaciar del dolor, pero sí nos va a vaciar de las fuerzas que nosotros necesitamos para enfrentar el dolor y enfrentar los problemas de la vida. Créanme, ningún hombre se hundió jamás bajo la carga del día.
Y es cuando la carga del mañana se suma a la carga de hoy, que el peso se hace más grande de lo que nosotros podemos soportar. Hoy es el mañana del cual nosotros nos preocupábamos ayer. Y en dos días, pasado mañana, el martes, será el mañana de lo que mañana lunes, no sé si me entienden, habrá pasado. Hermano, yo te pregunto, ¿tú crees todo esto que el Señor está diciendo? ¿Tú crees que el Dios de los cielos es tu Padre celestial? ¿Tú crees que Él tiene el cuidado, el poder, la intención de dirigir, de suplir cada día de tu vida? Yo te pregunto, no durante la pandemia, durante todo este tiempo, ¿tú has visto la mano de Dios? Hermanos, Dios es nuestro Padre celestial. Así que lo que nosotros vemos en la enseñanza de este texto son básicamente tres cosas. El mismo Señor Jesucristo está dando un mandato a que nosotros no vivamos con esta preocupación ansiosa. En primer lugar, por el cuidado tierno y diligente de nuestro Padre celestial. Mis amados, nosotros no somos huérfanos, no somos mendigos, somos hijos del Rey de Reyes, el Señor de Señores, ese que ha prometido que no nos hará falta ningún bien. En segundo lugar, nosotros no debemos caer presa del afán y la ansiedad, porque esa es la manera, es una señal característica de aquel que no tiene a Dios por Padre. Esa es la forma, es el sentimiento del que vive sin esperanza. Nosotros vivimos diferente. Y en tercer lugar, el Señor nos dice que no debemos dejarnos dominar por el afán y la ansiedad acerca del futuro, porque cada día traerá su propio mal y Dios ha de proveer todo lo necesario, toda la fuerza, toda la gracia necesaria para cada día. Así que en esta mañana nosotros podemos confiar en nuestro Dios. Hermano, ¿cómo está tu corazón? Yo quisiera recordar las palabras del apóstol Pablo, que viene a ser un pasaje paralelo a esta declaración del Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo dice, por nada estéis afanoso. Y cuando él dice por nada, es por nada. Sean más bien conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Mi hermano, sí, yo sé que podemos estar atravesando por situaciones, aflicciones, problemas, que el sufrimiento es parte de este mundo caído. Pero nosotros tenemos un Dios, un Padre celestial, a quien nosotros podemos clamar, a quien podemos invocar, y que Él nos escucha en el día de angustia. Mi hermano, Él tiene control de nuestras vidas. No hay nada que se escape, y Él nos ama con un amor inexpresable. En esta mañana nosotros podemos descansar en la bendita verdad de que Él es nuestro Padre celestial, y que el Señor Jesucristo nos dice, no se afanen, no se preocupen, no se llenen de angustia y turbación. Oh, que el Señor nos ayude a nosotros vivir vidas confiando en Él, a vivir vidas confiando en que están en sus manos, a vivir nuestras vidas centradas en el cielo y para la honra y la gloria de su nombre. Oh Señor, ayúdanos a nosotros vivir cada día con nuestra confianza y nuestra mirada puesta en ti.